Amigos de Dimas TV, qué gusto de saludarnos. Nos encontramos con Gilberto Soneman, él es organizador de la Popo Bike. Gilberto, pues bueno, para platicar acerca de este evento del 2017, nueva edición de la Popo Bike, la 14ª edición. ¿Qué viene para este año? Sí, viene, como siempre, nosotros le ponemos, son 6 meses que estamos trabajando, como siempre, porque la Popo Bike tiene que estar el primer evento de México, y así es. Y pasó algo, todos lo saben, que en Metepec, Jalisco, hace 15 días tuvo un temblor muy, muy grande que afectó mucho Metepec y Jalisco, pero la Popo Bike sigue. Vamos con 3,000 ciclistas este año, que son muchos, ¿no? Y toda la gente que viene, que seguramente va a dejar el primer escalón, porque Metepec y Jalisco, que empiece otra vez con su economía y con todo, ¿no? Y ahí estamos, como siempre nosotros también, hacemos una buena convocatoria, una buena premiación, un buen paquete de inscripción, con medalla, playera, gorra, calcetines, buff. Y por eso también la gente viene de lejos, porque sabe que la Popo Bike se va de la Popo Bike y va a decir, ya me voy a preparar para el año que viene, ¿no? Gil, para platicar acerca de las categorías, ¿qué categorías están participando? Y háblanos un poquito acerca del recorrido, ¿desde dónde inicia y hasta dónde termina? Ok, inicia más arriba de Metepec, salida y meta. Hay dos recorridos, uno que es para principiante y avanzado y femenil, y junior, que es de 30 kilómetros, ¿sí? Que es para principiante esto, ¿no? Después, la otra categoría que es elite y master, que es un recorrido de 60 kilómetros, que tiene 2,100 metros de desnivel. Es muy duro el recorrido, pero es muy bello el recorrido, vereda, bosque, todo es esto, ¿no? Y prácticamente son 16 categorías. Los primeros 5 se va a premiar en efectivo y trofeo. Y esto es la Popo Bike, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, se tiene la presencia de, pues, de ciclistas internacionales. Hay franceses, hay colombianos, y pues bueno, ¿cómo le viene este tipo de deportistas? Bueno, que también vengan a convivir con los ciclistas nacionales. Sí, mira, la Popo Bike está conocida en todo el mundo, ¿no? Y cada año nosotros, fíjate que la Popo Bike ya vinieron 4 campeones olímpicos, mujeres y ciclistas, ¿no? Este año viene esta gran figura que ya vino en el 2006, es Julie Absalon, es oro olímpico de Atenas, de Pekín, 10 veces mundiales, es una figuraza, ¿no? Y también viene la mujer, la Pauline Ferrand, que este año, por cierto, es medalla de bronce de cross country, la única mujer del mundo que ganó el mundial de ruta, mundial de mountain bike, el mundial de chico cross, el mismo año, o sea, es en el historial, ¿no? Y la campeona de Estados Unidos, subcampeona este año de cross country, que es la Kay Courtenay. Y todo lo mejor colombiano que cada año viene aquí a ganar, ¿no? Yo pienso, en 14 ediciones, los colombianos ya ganaron 7 veces. O sea, sí, y el resto ganaron italianos. O sea, sí, hay mucha competencia. La Popo Bike es un reto. O sea, es como el maratón en New York. O sea, ganarla es el máximo, ¿no? Bueno, Gil, ya nada más para terminar, invitar a los amigos de Dimas TV a que puedan, pues, asistir a la Popo Bike. Sí, claro, a que venga. Estamos con la puerta abierta y espero que venga este día, porque toda la prensa tiene que estar presente a este gran evento.